Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. El Espíritu, nuestro Maestro. El Evangelio de Juan presenta a Jesús prometiéndoles el Espíritu Santo a sus discípulos, precisamente para que les recuerde todo lo que él les había dicho. Recordemos que cuando se escribe el Evangelio de Juan, ya habían pasado por lo menos 60 años de la muerte y resurrección de Jesús. Los discípulos ya no sentían el mismo ánimo, tenían problemas. No solo fuera de la comunidad, sino en su interior, habían fracasado en algunas cosas que al principio habían pensado que serían más fáciles de conseguir, y con mucha probabilidad experimentaban el peligro y la triste realidad de haber olvidado cosas importantísimas para vivir lo que les había encargado Jesús. Por eso, no nos debe extrañar que una de las funciones de la presencia del Espíritu de Dios sea precisamente refrescar la memoria, recordar lo que Jesús había dicho y hecho. Esto lo expresa el Evangelio diciendo que el Espíritu enseñará y recordará todo a los discípulos. Enseñar y recordar son dos acciones unidas. Más aún, tiene una relación explicativa. Sería algo así como que la enseñanza del Espíritu consistirá en reavivar en los creyentes el recuerdo de las palabras de Jesús. Enseñar en griego significa, más que instruir, también interpretar auténticamente, incluso actualizar para el presente y el futuro. Ahora bien, debido a que en este discurso todas las promesas de Jesús se dirigen a la comunidad entera, estamos ante una responsabilidad comunitaria eclesial que abarca a los de aquel tiempo y a los de ahora. ¿En qué nos da esperanza la promesa de la presencia del Espíritu Santo entre nosotros? ¿A qué nos compromete? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com.